Economía colapsada y creciente éxodo de habitantes se suman a los daños que dejaron las precipitaciones recientes en Tepalcatepec, lo que según Guillermo Valencia Reyes, alcalde del municipio michoacano, podría atentar contra la supervivencia de la localidad. La economía del municipio está colapsada, cada vez son más y más las familias que salen del municipio. Es muy difícil ya estar en Tepalcatepec y bueno, creo yo que si no se hace algo pronto, pues muy en algunos meses será tal vez un pueblo pues fantasma. Valencia Reyes reconoció que no existe una cifra precisa del número de personas que ha abandonado Tepalcatepec por la violencia, a lo que suman los afectados por la tormenta tropical. No tengo un dato preciso, ya ven, hasta el INEGI se equivoca luego en sus censos y conteos que levantan. Apoyos económicos para la atracción y retención de capitales productivos reclamó el municipio. Tepalcatepec no solo ocupa presencia de fuerzas federales, de ejército y policía federal, ocupa inyección de recursos, programas para reactivar la economía, para reactivar el comercio local. El alcalde, quien despache desde la capital de Michoacán por seguridad personal, refirió que aún no tiene fecha estimada para su retorno al municipio. Eso habrá que preguntárselo al gobierno del estado, al gobierno federal, que estamos en espera de que haya las garantías mínimas para que podamos hacer nuestro trabajo. Sin embargo, expresó, ello no ha impedido dar satisfacción a los requerimientos de la sociedad. Bueno, yo tengo un equipo de trabajo muy eficiente, muy, muy responsable, ellos están trabajando. Nosotros estamos aquí gestionando los apoyos necesarios, ellos allá se encargan de repartirlos, de brindar la atención. Guillermo Valencia exigió que se solucione la situación de inseguridad para regresar a Tepalcatepec e impulsar la reactivación de la economía local. Si bien aceptó el temor que experimenta, reiteró que continúa en la disposición de cumplir las responsabilidades que adquirió como alcalde de Tepalcatepec. Para Quasar TV, Fátima Paz.